Hemos decidido hoy salir a grabar, ya que nos informan que en las calles hay muchísima aglomeración de personas. Muchísima aglomeración de personas, que los supermercados están llenos, que los sitios de recibir dinero como Vimeca, AliExpress y cosas así, están totalmente llenos. Miren cómo están las personas. Y eso que todavía no hemos empezado. Y miren cómo va. Nada, miren la persona, miren una señora ahí, sin mascarilla. Miren el mercadito que tienen ahí. Estamos viendo mucho tránsito, o sea, mucho flujo vehicular ahora mismo. Miren una carnicería ahí. Estamos viendo cómo, si ven que tembla un poco la cámara, es porque yo la puse en un trípode. Miren, la gente pagando su luz. Miren la fila donde llega. La gente pagando la luz, miren ahí. La oficina del norte. Dando el bonero, como siempre. Perdónenme por la cámara, porque ese es un trípode. La tengo pegada al cristal. Un triple, puede ser que tiemble un poquito. Miren, señores, cómo está la gente en la calle. Miren a esa señora. Miren más una farmacia. Es lógico, con la farmacia la gente está. Miren un. Los demás negocios, como vaya de autoadornos y cosas así, están cerrados. A ver. Haciendo un recorrido para ver cómo la gente ha asumido el distanciamiento social empezando mayo. Bueno, vemos los supermercados, viendo ahí totalmente lleno, la fila, mira hasta donde llega la fila. Ahorita parece que se me desquitó. Miren ahí los concheros como están. Persona en una ferretería, parece que está metiendo de manera privada. Persona. Miren ahí. Miren ahí estamos todos, abrazaditos, dice un amigo mío. Todos están ahí. Miren la fila, miren ahí la fila, miren ahí, miren la gente. La gente, ¿cómo está? Normal. Pasó y hay que seguir la vida. Volvemos para la misma calle de ahorita.
dije, viene ahí el Yoma, el supermercado local, un conjunto de personas, una morada. Ahí. Y ahora. Estamos aquí en La Libertad, como le dije, es un flujo de vehículos normal, las personas están trabajando normal, vemos personas con su mascarilla, otros sin su mascarilla, no sé si ya se quitó eso, de que usted puede ver con mascarilla o no, pero la gente anda con su sin mascarilla, ¿verdad? Lo normal. Lo siento, la varilla de la tarea es un poquito abajo. Ah, podemos ver. Vemos el mercado. Estamos viendo el mercado. Las personas en el mercado que están vendiendo los buhoneros en la calle afuera. Normal. Seguimos viendo los buhoneros. Miren esto, señores. Miren ahí, señores. Miren ahí. Están ahí en la calle. En la calle. Ahí vendiendo su producto. Miren ahí. Normal en el piso. Caballero. Miren cómo está el mercado. Bueno, comparado con cómo estaba en un momento, está un poquito menor, pero todavía veo mucha gente. Estamos bajando. Una de las calles principales de San Francisco de Macorís. Y notamos. Mira, primero hay gente vendiendo verdura en la calle aquí. Mira, yo pensaba que el mercado estaba un poco más atrás, pero no. Vemos la gente haciendo una super fila. Miren ahí, una fila totalmente, una fila larga. Mira ahí, el señor ahí se desesperó y se quitó su cosa. Miren ahí, el señor se desesperó y eso está azul. Abre la mano, dice, dímelo viejo, se desesperó y se quitó su mascarilla. Y está haciendo su vida tranquilo, no vemos el distanciamiento social, con la gente ahí haciendo una fila sumamente larga. Tengo entendido que eso es para ir a cobrar en Caribe Express. Sí, Caribe Express, viendo ahí la fila. Miren el tumulto, miren la gente, está viendo toda la fila que hay de personas, que hay aglomerada ahí. Aglomerada ahí. Estamos aquí en el centro de la ciudad y aquí parece como que no ha pasado nada. La gente está en la calle normal. Los tigres que ven. Pues bien, me llamaron ahí. Miren cómo estoy ahora mismo, miren ahí, miren la persona, miren ahí, están, miren ahí, miren la fila que hay, miren la fila hasta donde llega, miren la fila, parece que le está dando los tickets. Aglomerado ahí, ese, no sé, esa cédula que me llevó. Un militar que está tratando de
controlar eso, pero la señora no se deja. Hay un taponcito. Esa fila no terminaba hoy, hizo una nueva. Estamos en Multicentro La Sirena. Miren la fila donde llega. Fila de supermercado donde llega. Miren ahí. Miren donde llega la fila. Ya no sé si es otra cosa o si patique, pero así está este supermercado.